boca no ha salido esto. Chica, qué alegría. Hasta estaba de hablar contigo desde ese aparatito. Me alegra verte. Uy, pues nadie lo diría, guapa. Casi tengo que suplicarte para que me dejes entrar. ¿Qué pasa? ¿Alguien le jode tener que pasar la noche solo? No me jodas que no le hablabas por robar una mierda de pulsera. No entiendo por qué hizo una cosa así. Y tú nunca entiendes nada. Que más da porque lo hizo. El caso es que prefirió robar antes que pedirnos dinero. Vaya con mi piloto. Veo que tú también tienes ganas de intimidad. Y de tocarme. El problema es dónde. Mi niña, que a esta casa le hace falta que le entre la luz del día. Ahora mismito, coges tus cosas y te vienes conmigo. Pero déjate de tonterías y vente conmigo. ¿Quién está llamando? A mi hermana. Querrá saber lo que me ha pasado. Mira si és intel·ligent el meu Rufus, que t'ha reconegut entre tota la gent. Ah, ja veig que tu ets d'aquelles que no els agraden els animals, que els tindries a casa lligats, tancats, i fins i tot els maltractaries, ai, com si fossin pobres. Però t'aconsello que et quedis a la teva meitat del parc, perquè en Rufus i jo anirem per la nostra. Sí, yo tengo mi peluquería, todavía mis clientas de toda la vida. Lo que pasa que ahora, como estoy embarazada, pues claro, trabajo menos. Uy, cariño, lo siento mucho. Me he pasado toda la tarde buscando el sushi ese que me pedías. Y no lo he encontrado por ninguna parte, te lo juro. Y lo he intentado, ¿eh? ¡Ay, mira! ¡Si están aquí! Ay, a ver, ¿qué hora es? ¡Uy, madre mía! Si son las 6. A las 7 empieza el concierto, fíjate. Y no he tenido tiempo ni de cambiarme ni nada. Buenas noches. Hola. Hola, cariño. Sí. Te doy lástima. Pues será mejor que me vaya, ¿no? Y una mierda. Siempre con la misma frasecita. Ya te llamaremos. ¿A cuántos habéis probado? Vale. Si no nos vemos, saúda a mi hermano. Ve, en marcho yo. A ver si eres un profesional o un gilipollas. Como todos esos directores prepotentes de mierda. Bueno, és que per aquí passa molta gent estranya. Jo últimament veig molt de moviment, però ja saps, ara en aquesta època ja... ¿Y no estabas tú casa activa? No, yo casualmente no. Y tú no te rías, hijo de puta. Perdona, yo tengo ahora una edad que antes no tenía y ahora la tengo, pues ya está. ¿Tú a qué te refieres? No puedes llamar a la puerta y esperar a que te abran como todo el mundo. Home, de poca fe. És clar que fa el que diu. Ya vas en compte per aquestes carreteres. La furgo no tira gaire. És igual, tu vigila. De tránsito. Venga, bonita, esta es tu cárcel. No me vengas con eso, que no es sano. Vente conmigo, sabrás lo que es disfrutar. Me quieren porque yo no he hecho ningún mal. Yo he estado toda la vida con mi Pedro, he hecho lo que hacía cualquier mujer enamorada y ya está, se ha muerto, pues nada, pues yo me forro y ya está, ¿me entiendes? Es precioso este parque, ¿verdad? Espero que no te quedara muy lejos de casa. Bueno, sí, un poquito. A mí tampoco me queda muy cerca, pero... No sé, mira, me gusta este lugar. Por las noches es romántico.
e íntimo. Nena! Nena, si no mires prendràs mal, bruta de poble! Jo ja miro, veus? És un pas de peatons. No l'havia vist. Hola, gent. Vol dir que per avui no ho podríem deixar? Però si no li queda cap punt. Qué pesadilla, pero si usted está hablando de mis padres. Anda, pero si el mundo es un pañuelo. Hazme el favor, dale un fuerte abrazo a tu padre. Verá, es que mi padre falleció hace 6 años. ¿Me podría ser un poquito más concreto hablando preguntas? Porque es que... ¿Qué sabrás tú? Un día yo también lo tuve todo y no fui feliz. Puedo ver lo mismo en ti. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Tranquila, que no pasa nada, que no viene nada. Fuera. ¿Pero qué haces fumando? Mira, como se te ocurre decir algo, te mato. ¡Sal y cierra la puerta! ¡Pero joder, mamá! ¡Sal! ¡Joder! Hola, buenas tardes. Hola. Soy Araceli Pinto. Bueno, yo es que maquillo cadáveres. Ustedes pensarán que es un oficio muy oscuro, pero no. No porque maquillar cadáveres es agradable, porque cambia mucho un cadáver maquillado a verlo sin maquillar. Muy bien, Dindano. Si segueixes així, seràs un bon autor. Però ningú farà una obra teva en aquest país. Yo me he quedado sin trabajo porque trabajaba en las funerarias el adiós de Santa Coloma. Y ahora han plegado porque le han hecho un horno crematorio. Y a mí me han echado. Es que ahora estoy de 24 meses. Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Bueno, no sé si son 24 o 2 días.